Tierra de campos, llana, abierta y extensa, amplios horizontes, en ocasiones dorada, en otras verde, cereal, intensa, amplia, central, infinita. Tierra de campos, tierra y agua, adobe, aglutinadora, abierta, humana. Tierra de campos, tierra de los campos góticos. Es la tierra de campos, región donde desde los más remotos tiempos el hombre hizo vida del trabajo de la tierra. En la tierra, desde la tierra y con la tierra. Siempre y constante, la tierra. Tierra con agua. Con hombres abiertos siempre a todas las corrientes culturales que han llegado al Valle del Duero, de este a oeste, de sur a norte. Una región española, una comarca de la meseta, que aún conserva bastante del carácter que Francisco Simón Nieto, su primer descriptor, comenta a fines del siglo XIX. Una tierra de campos que guarda el recuerdo de innumerables acontecimientos históricos. Sus pueblos, hoy modestos, fueron algún día testigos de episodios sangrientos, de luchas y rivalidades de los señores que se disputaban su dominio, de cesiones y pactos para fomentar la guerra o asegurar la paz, de cortes y de concilios que atendieron al régimen de los pueblos o al gobierno de la Iglesia. Aún se ven, al recorrer esas vastas llanuras y al atravesar esos pueblos vetustos, señales de antiguas y nunca olvidadas grandezas. Todavía se levantan sobre los cerros robustas torres e imponentes castillos, límite primero de los dominios leoneses y señal más tarde de ominosa servidumbre. Todavía se encuentran en modestos lugarejos altas murallas e imponentes castillos, puertas defendidas por matacanes y barbacanas y restos de antiguos edificios que han prestado albergue a poderosos señores. Todavía se conservan, escondidos entre hermosas alamedas, históricos prioratos y abadías y memorables monasterios que guardan suntuosos enterramientos y son testimonios vivientes de espléndidas concesiones reales, que conmemoran hechos de armas o expresan sentimientos de acendrada piedad. Es Monte Alegre de Campos un ejemplo más, entre otros muchos, de una típica población de la tierra de Campos, la de los campos góticos. Desde el borde del páramo, dominando la llanura, un alargado cerro acoge en la actualidad el núcleo de Monte Alegre. Pero su origen más remoto se localiza en el extremo más septentrional, en lo que era una pequeña meseta que estaba separada del resto del área del cerro por una pequeña vaguada que facilitó la defensa de la posición a lo largo de la historia. Fue precisamente ahí, al borde de esa depresión, la zona más vulnerable de esa parte del cerro, donde la familia Meneses levantó a finales del siglo XIII su imponente castillo. Pero el pasado de Monte Alegre es muy anterior a la Edad Media, momento en que este lugar entró definitivamente en la historia. Durante la primera Edad del Hierro, el cerrete más extremo del páramo fue ocupado por el hombre, que habitaba cabañas circulares. Es muy posible que tratando de aumentar las defensas se añadiera entonces una muralla de tierra junto a la vaguada que cierra el cerro. Tanto el cerro de Monte Alegre como sus alrededores alcanzan aún más importancia durante la Segunda Edad de Hierro, pues en esta posición pudo haber una verdadera urbe báquea
que quizás pudiera identificarse con la aún no localizada Intercatia. Si así fuera, sería en sus inmediaciones, entre el cerro y el río Aguijón, en una zona pantanosa donde las tropas romanas comandadas por Lúculo, tras poner sitio a dicha ciudad, fueron derrotadas por sus habitantes en el año 151 a.C. Ya en tiempos de la colonización romana, un importante hospitum de bronce del año 134 d.C., encontrado en las afueras del núcleo de Monte Alegre, manifiesta que en ese momento se establecieron relaciones de vecindad entre diversas tribus locales. También por él sabemos que este lugar pertenecía al territorio de Coca, hoy población de la provincia de Segovia. Igualmente, del momento en el que Roma impuso su pax en toda la región, se conocen varias villas en los alrededores de Monte Alegre. Entre ellas destaca la de las Quintanas, que se sitúa en llano, al este, a muy pocos kilómetros del núcleo urbano, y que se mantiene poblada durante el periodo visigodo. Tras varios siglos en los que poco se sabe de lo que pasaba en estas tierras, fue en la plena Edad Media cuando Monte Alegre pasó verdaderamente a la historia. Su estratégica posición volvió a ser fundamental para cuando parte de la Tierra de Campos, en rivalidad con el vecino Reino de León, se volvió a recuperar de forma estable por el poder real castellano. Y así, en el extremo del promontorio, la corona castellana volvió a ocupar y fortificar el antiguo castro báceo de Monte Alegre, y que podría ser la posición que los meneses, una más de las familias que en esa época iba aumentando su protagonismo en la Tierra de Campos, tuvo como tenencia durante los siglos XII y XIII. Así fue como este linaje, con gran rapidez, desde el castillo de su propiedad de Villalba del Alcor o de los Alcores, su primera y principal fortaleza en la zona, fue haciéndose con el control de una gran parte de la región. Por fin, ya a fines del siglo XIII, estos mismos meneses construirían un nuevo y significativo castillo, la actual fortaleza que hoy ustedes visitan en la parte posterior del promontorio, en la que su desafiante y representativa torre pentagonal defendía el punto más vulnerable del cerro amesetado de Monte Alegre de Campos. Y así, desde este castillo, la familia Meneses asentó su poder e influencia en toda la región, que incluso llegó a lo más alto de la corona castellano-leonesa, en la que uno de sus miembros, doña María de Molina, llegaría a ser reina, la tres veces reina.